¿Qué tal, queridos amigos? Quiero dedicar este video a la gente que sigue esto porque todavía sigue disputando partidos, porque todavía se divierte haciendo esto. Se trata de un tutorial muy básico. Este es como el primer paso para la competencia. Este es el primer paso que yo puedo dar. El primero es el de mantener siempre la calma, el de estar siempre sereno, el de no sentir como esa especie de angustia, de adrenalina o de tensión por el hecho de hacer esto, porque si no, aquí es donde se empiezan a arruinar las cosas. Yo esta partida la tuve muy complicada, quiero decir que a raíz de una serie de toques que yo estaba haciendo, porque el rival estaba presionando muy fuerte, de repente a los primeros toques casualmente llegan unos iconitos de lags y posteriormente llega el rival anotando el primer gol del partido. Bueno, puse la pausa, mi primera reacción fue la de cambiar la formación y pues a partir de allí hemos estado remando pues en aguas muy pues muy dulces y muy amigables, y al final pues hemos dado vuelta y tenemos esto 3-1. El siguiente paso es el de tener la paciencia. No solamente se trata de tener calma, también se trata de tener paciencia, porque sabemos que hay rivales que pueden ser un poco más duros que otros y que hay gente que tiene estilos muy diferentes que otros. Aquí en este caso la paciencia era importante porque sabemos que cuando alguien está abusando del pressing, en algún momento se van a cansar y en algún momento van a empezar a regalarse. Aquí tenemos el recuento de todo. Minuto 5 y vean, es que era un agobio brutal. Todos los balones, todos los rebotes les estaban cayendo, inclusive los despejes de una manera inexplicable. Bueno, ya sabemos que nuestro guardameta no es precisamente el mejor para despejar, pero bueno, era una cosa verdaderamente pavorosa. Y si le sumamos que Agüero no es precisamente alguien muy alto, pues es normal que le ganen todas por arriba. Lo gacho es que también a De Bruyne le ganaban la posición. Esta jugada vino antecedida de una serie de varios lagueos. De hecho, yo incluso llegué a presentarme con pelota controlada en los tres cuartos de cancha del rival, pero pues de repente lagueo, un pase largo y de repente llegan estas jugadas individuales. A partir de ahí cambié la formación, llegó esta acción de penal y tuvimos el empate. Aquí también la paciencia para definir. Es diferente esperar a que te llegue el contador que te marca o que te recuerde que te quedan 5 segundos para disparar, sino es otra cosa. Teníamos que meter una falta porque ya había mucho shielding de parte del rival. Pero bueno, esto es como lo más básico, ¿no? Tener en mente siempre que puedes ganar, que puedes sacar el resultado. Y que bueno, si algo no te está funcionando, de inmediato cámbialo. O si algo le está dando ventajas aquí al otro usuario, en este caso al contrincante, lo que recomiendo más hacer es, apenas sientas o apenas detectes algo, cámbialo. La otra cosa, fluye siempre, deja fluir. No tengas tú un script de qué hacer o de cómo hacerlo, sino simplemente fluye, porque a veces se te van a presentar más circunstancias. No puedes controlarlo todo, en ocasiones puede haber un bote extraño, en ocasiones puede pasar como esto, unos forcejeos por acá. Y al final estos acaban por cambiar la situación. Vean, un gol de cabeza de Agüero, pero suele suceder cuando la marca se pierde. Así que el consejo pues básicamente deriva en estos pasos que son muy simples, pero yo lo llamaría como el ABC para la competencia, porque yo sé que hay gente que le gusta esto y que merecen pues digamos que tener un mejor récord o una mejor puntuación o simplemente pasarlo incluso hasta mejor. Imiten el timing de los equipos que ven en la tele, por supuesto. Por ejemplo, en este caso Manchester City es un equipo que me gusta ver, así como me gusta mirar a Liverpool, así como me gusta mirar al Bayern München. Y bueno, pues se trata de imitar un poquito el timing, el ritmo al que van, y pues eso también te ayuda un montón. Me encanta, por ejemplo, jugar con este Manchester City porque sinceramente se ve muy bien retratado el estilo de juego que tienen. No tuve que moverle nada más que simplemente el plantado del equipo y ya está. Vean, este usuario también en MyClub tiene muy buenos números. De hecho, pues se puede decir que está también en categoría de experto y que bueno, tiene una foja mayoritariamente positiva y es jugador de segunda división, nada mal. Así que bueno, lo que puedo decirles es esto, muchachos. Mantengan la calma, tengan la disposición a cambiar ajustes tácticos sin miedo a hacerlo y pues sepan leer muy bien el partido.
nunca pierdan ahí la paciencia y sobre todo, lo más importante, vayan libres, disfrútenlo y que el fútbol fluya por sus manos. Nos vemos en la próxima.